A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willix Arcaya, en la Coordinación y Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles nos acompaña Víctor Mejía y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web RCR750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. La mañana de este viernes 4 de enero, pacientes oncológicos realizaron una protesta en los alrededores del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, ubicado en el centro de Caracas, exigiendo atención de calidad, medicamentos y acompañamiento y diagnóstico temprano. Los manifestantes reclaman que en los centros de salud del Seguro Social les otorgan citas para dentro de 6 meses y que no hay mamógrafos, inmunosupresores y marcadores tumorales. Vengo a Caracas cada 21 días para buscarle los medicamentos a mi hermana. Somos de Valencia y allá no conseguimos las medicinas, y por eso no se puede cumplir con la quimioterapia, comentó Mayra Martínez al Efecto Cocuyo. En otras noticias, este viernes 4 de febrero, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado sobre los 30 años de la intentona del fallecido presidente, Hugo Chávez. El comunicado, publicado a través de la red social Twitter, recuerda parte de los hechos vividos el 4 de febrero de 1992, en el que Chávez lideraba el equipo militar que daría el golpe de Estado al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El 4 de febrero se ha convertido en un faro de guía en la conciencia política del pueblo venezolano, pues decidimos en perfecta unión cívico-militar transitar los caminos de la independencia, la soberanía y el antiimperialismo, señaló Padrino López. A propósito, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, anunció este jueves que el organismo debería estar convocando elecciones en los próximos 30 días para elegir a un nuevo alcalde en los municipios que quedaron sin autoridad local por la detención de funcionarios involucrados en hechos delictivos. En entrevista con el medio de comunicación Éxitos, el rector enfatizó que la ley es clara. Tiene que hacerse las elecciones para escoger a un nuevo alcalde. También recordó que Keineré Fernández y Carlos Rafael Vidal dejaron sus cargos completamente libres cuando fueron arrestados la semana pasada por tráfico de drogas y contrabando de gasolina, respectivamente. Ante esta falta, el rector explicó que se debe suplir en el momento es a través de nuevas elecciones, por lo que el CNE debe convocar elecciones en los próximos 30 días máximo. Siguiendo el mismo tema, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, consideró que la reciente detención de un grupo de funcionarios chavistas acusados de corrupción y narcotráfico podría ser una acción para lavarse la cara ante la Corte Penal Internacional. En entrevista con Vladimir Villegas, el diplomático destacó que en estas aprehensiones se muestra la fragilidad de las instituciones para ir en contra de algunas personas y no en contra de todos los involucrados. Al mismo tiempo, señaló que el PCV busca exponer a su gente que tiene información de todos para mantener así la solidez dentro del partido. Story insistió en retomar las negociaciones en México entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, recordando que es la única forma de limpiar los problemas de institucionalidad en el país y que no tienen la capacidad de liberar a Alex Saab para la reanudación de las negociaciones. Escuchemos. Estamos dispuestos a levantar, suavizar, cambiar las sanciones siempre cuando haya una negociación entre venezolanos y cuando haya un progreso, digamos, irreversible para la democracia en el país. Ver que los que están en Miraflores regresan a México, que tomen sus asientos y que comiencen a hablar sobre las cosas que realmente cuenta para el pueblo venezolano. Y siempre deberemos preguntarnos, ¿qué quiere el pueblo venezolano? Por cierto, a propósito de este tema, el gobierno venezolano ha planteado que se levantaron de la mesa en México por la detención de Alex Saab. ¿Estaría planteado, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos libere a Alex Saab a cambio de que se reanude el diálogo en México? No tenemos la capacidad, como hemos explicado mucho, de intercambiar a Alex Saab por algo. Hay un proceso judicial. Nosotros pasamos 15 meses trabajando con el gobierno de Cabo Verde y
y felicitaciones a ellos por mantenerse firmes en sus leyes nacionales. Y felicitamos al señor Saab para enfrentar la justicia en los Estados Unidos. Aquí hay preguntas de la audiencia. Por ejemplo, aquí dice... Mientras que el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este viernes que pedirá explicaciones a la embajada de Rusia sobre el objetivo y el alcance de la presencia militar rusa en Venezuela. Vamos a tener la posibilidad de hablar con la representación diplomática de Rusia en Colombia para entender un poco cuál es la asistencia militar que se está brindando en Venezuela, por qué la presencia de algunos equipamientos que ellos tienen en ese país. Y yo creo que en la medida de que las cosas se pongan sobre la mesa y se discutan con franqueza, eso nos permite a todos tener claridad, señaló el mandatario colombiano en declaraciones a los medios de comunicación. Las declaraciones ocurren un día después de que el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, afirmara que el régimen de Nicolás Maduro ha movilizado equipos militares a la frontera con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia y con el apoyo y la asistencia técnica de Irán. En otras informaciones, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció este jueves el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia e Irán, calificando como una injerencia extranjera. El funcionario no reveló pruebas, pero insistió en que saben que han sido movilizadas hacia la frontera algunos hombres y unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia y con el apoyo y la asistencia técnica de Irán, allá al otro lado de la frontera. Estas declaraciones se dieron en la salida de una conferencia de antidrogas en Cartagena, donde Molano señaló que conocen que la injerencia extranjera en el borde de la frontera. Por inteligencia tenemos la información de que del otro lado están estas confrontaciones que tiene el ELN, aliado con la segunda Marquetalia para sacar a las disidencias de la FARC. En otras noticias, el subsecretario de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró este jueves que las acciones de Irán para apoyar al régimen de Nicolás Maduro son profundamente preocupantes. Durante una audiencia con el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, Nichols consideró que Estados Unidos debe usar todas las herramientas disponibles para hacer cumplir las sanciones internacionales impuestas contra estos regímenes. Veamos. Iran's presence in countries like Nicaragua, their actions to help Venezuela's Maduro regime evade sanctions, and as well as Cuba, is deeply worrisome. And I think we need to be attentive to that threat. We need to use all the tools available to us to ensure that the international sanctions regimes are respected and that no country can act with impunity, particularly within our hemisphere. En otras informaciones, desde tempranas horas de la mañana de este viernes, los accesos a la zona rental de Plaza Venezuela en Caracas se encuentran cerrados debido a la movilización organizada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, para celebrar el por ahora del 4 de febrero de 1992 de Hugo Chávez Frías. Este cierre ha generado fuerte retraso vehicular en esta principal arteria vial debido a la colocación de una tarima. La concentración en Plaza Venezuela hará el recorrido por el Paseo Los Símbolos hasta Los Próceres, así como por la Avenida Nueva Granada a la altura del INCE y la Bandera, hasta el Paseo Los Próceres. Por su parte, la Cruz Roja Venezolana informó este jueves que recibió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria, el primer envío de este año 2022. De acuerdo con datos aportados por la Cruz Roja, fueron 41.8 toneladas de ayuda las que recibieron con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los insumos provienen del Centro Logístico Regional en Panamá y llegaron a Venezuela por vía marítima. El cargamento contiene medicamentos pediátricos, ambulatorios, y para enfermedades crónicas, insumos médicos, kits de protección, kits de higiene familiar, kits de limpieza, purificadores y bidones de agua, mosquiteros y más, reseñó la institución en una información difundida a través de sus redes sociales. Entre tanto, el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en México, Gerardo Blade, pidió este jueves a la administración de Nicolás Maduro para que el proceso avance en la cuestionada Asamblea Nacional Chavista para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y volver a la mesa de negociación en México para acordar un nuevo sistema judicial independiente. Yo les diría que reflexionen, que regresemos a México,
que regresemos a la negociación, que paren un poco ese proceso que propagamos al país, o pongamos al país en concepción distinta del sistema judicial, no impuesta unilateralmente, que sea además consona de la Constitución, con un comité de postulaciones que no esté colonizado por el poder político. Y luego podemos producir acuerdos que puedan generar un sistema de justicia independiente en Venezuela, manifestó en entrevista con el medio de comunicación analítica.com. En otras informaciones, Venezuela y Siria acordaron este jueves la dinamización de las relaciones comerciales entre las dos naciones y los mecanismos de trabajo para ejecución de una feria internacional de ambos países, informó la Cancillería chavista. Y con esta nota vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR750, la radio que se ve. Moisés Naín en Efecto Naín. Hola, soy Moisés Naín desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naín en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En economía, en 2021 el sector empresarial privado obtuvo un ligero crecimiento en cuanto a unidades y a ventas en comparación al año 2020, pasando de una capacidad instalada de un 21% a un 23%, motivado a las entradas de remesas al país, como el manejo de divisas como dólares y pesos. Luigi Pixela, presidente del Coindustria, destacó que la diáspora venezolana, en cierto modo, ayudó a que se incrementara el poder adquisitivo a nivel nacional. Además, hubo una dolarización transnacional elegida por el mercado, que trajo como consecuencia la recuperación del crédito y la fijación de precios. Y en materia internacional, Estados Unidos, el gobierno federal ha invertido millones de dólares para ayudar a las personas sin hogar a sobrevivir a la pandemia. Sin embargo, existe 500,000 de personas que viven en la indigencia y el 22% es de origen hispano. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen más información. Janet Bowe es uno de los más de 500,000 de personas sin hogar en Estados Unidos. Trabajando como vendedor de periódicos, pasa las noches a la intemperie y a menudo con temperaturas bajo cero. Ojalá pudiera conseguir una casa, pero no va a ser fácil. Tendría que pasar por algunas pruebas y obstáculos, o firmar muchos papeles o algo así. Sin embargo, y a pesar de lo duro que ha resultado ser la pandemia de COVID-19, la vida ha mejorado para algunos de estos estadounidenses sin hogar. Por temor a que el virus se propague rápidamente en los refugios, gobiernos locales y grupos sin fines de lucro se apresuraron a trasladar a esas personas a hoteles, donde pueden estar seguros y recibir atención médica. Winnie Featherston, de 62 años, calificó para este programa en Washington, D.C., ciudad que tiene la tasa de personas sin hogar per cápita más alta del país. Tengo problemas de salud y problemas de audición. Ahora me siento bastante segura. Los refugios en los que me había quedado a dormir no eran buenos. Hacer que la gente venga y se quede en el hotel ha hecho que sea mucho más fácil conectarlos con los recursos. Tenemos tasas más altas de vacunación y mejor acceso a viviendas permanentes de personas que han podido entrar al programa. Internacionales. Un ciclista murió en Sunrise, en el sur de Florida, tras ser atropellado este viernes por un conductor que se dio a la fuga y que es buscado por la policía local, informaron las autoridades.
El hecho ocurrió a primera hora de este viernes y agentes de la policía de Sunrise se encuentran revisando las imágenes de las cámaras de videovigilancia para dar con el presunto responsable del impacto. Medios locales muestran imágenes de la bicicleta a un lado de la vía, la cual era conducida por un hombre cuya identidad no ha sido dada a conocer. De acuerdo con las autoridades, tras el choque, la víctima fue trasladada a un hospital local, donde finalmente se declaró su muerte. Y en materia deportiva, le damos el paso a nuestro colega David Rodríguez. Muchísimas gracias por este enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos al boletín deportivo correspondiente a este viernes 4 de febrero. Indudablemente debemos iniciar con el mundo del béisbol, porque los Caimanes de Barranquilla han dado una de las sorpresas más grandes en la historia de la Serie del Caribe. Se quedaron durante la jornada de este jueves con los máximos honores, derrotando nada más y nada menos que a la siempre candidata República Dominicana. Esto es un vil ejemplo de que el béisbol en el país colombiano ha crecido una barbaridad y empieza a posicionarse en el Caribe. En otro orden de ideas, hablando un momentito también de baloncesto, la Liga de Campeones de esta disciplina en Venezuela levanta el telón este viernes en el estado Miranda, ahora con un nuevo nombre, busca de alguna manera reinventarse y seguir afianzándose como uno de los deportes más practicados en nuestro país. En la NBA, previo a lo que va a ser el Juego de las Estrellas de la temporada 2021-2022, se va a jugar un premio en honor a la fallecida leyenda de Los Ángeles Lakers, en este caso Kobe Bryant. Pasamos rapidito, es más, vamos a devolvernos un momento al mundo del béisbol, porque se nos estaba pasando por alto que los Tiburones de La Guaira hicieron explotar las redes sociales durante este jueves. Anunciaron múltiples cambios con los Tigres de Aragua, canje de peloteros que involucró nada más y nada menos que a José Cafecito Martínez junto con su hermano Teodoro. Después de la temporada para el olvido que tuvieron los escualos, buscan y de una vez quitarse esa sequía de más de 35 años sin poder levantar un cetro en la LBBP. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz fin de semana. Así finalizamos este compacto informativo emisión vespertina. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.